Radio Nacional de España presenta un programa creado por Narciso Ibáñez Herrador. Hoy presentamos a Narciso Ibáñez Menta en La Espera. Guión original de Luis Peñafiel. Sobre un cuento de Ray Bradbury. Buenas noches. Adelante, por favor. Nos está esperando Narciso Ibáñez Serrador. Cuenta el filósofo árabe Abu Bekr en su obra Ibn Joacán, escrita en el siglo XII, que en una isla de la India hay un árbol que en lugar de frutas produce mujeres. De todos los Robinsones y náufragos que recuerdan las historias, parece que ninguno tuvo la gran fortuna de ir a parar a una isla así, con un árbol así. Y por lo tanto, los relatos de todos los náufragos y Robinsones de islas desiertas son, en última instancia, la crónica de una espantosa soledad. ¿Cuánto tiempo puede resistir un hombre en esas condiciones? ¿Cuánto tiempo para volverse loco de desesperación, de miedo, de silencio? Pues bien, supongamos ahora que ya no se trata de una isla desierta, ni de un país desierto, ni siquiera de todo un continente abandonado y solo. Supongamos que se trata de un mundo entero, de todo un planeta vacío y muerto, y en él un hombre viviendo una aventura extraña, una larga, larguísima espera. En abril del año 2026, Marte es otra vez un planeta abandonado a los vientos que soplan del fondo del Mar Muerto y al brillo de sus dos pequeñas lunas gemelas. Los hombres de la Tierra vinieron hace ya muchos años y fundaron aquí sus ciudades. Pero hoy nada queda de todo aquello. Hace ya 20 años que un extraño virus desconocido sembró la peste y la muerte de los hombres venidos de la Tierra. Los pocos que sobrevivieron cerraron las casas, bajaron las cortinas, enterraron apresuradamente a sus muertos y huyeron para no volver más. Desde entonces han pasado 20 largos años. Los vientos y las lluvias sepultaron poco a poco los restos náufragos de las ciudades. Desde entonces, todo se pudre y se desmenuza serenamente en este mundo de olvido. Sin embargo, hubo alguien que no pudo escapar a tiempo con los demás. Alguien que no pudo huir. Ese alguien fui yo. El doctor Nicholas Hathaway. Cuando la peste mató y espantó a todos mis semejantes, yo estaba trabajando en las montañas azules con mi esposa y mis dos hijos. No nos enteramos de nada. Cuando regresamos a la ciudad, se habían ido. Desde entonces pasaron más de 20 años. Largos años. Tantos que a veces hasta me olvido de todo lo que fue vivir en la Tierra. Pero no. Nunca se olvida del todo. Y por las noches
Pasó largas horas mirando la estrella verde que se llama Tierra y buscando en el cielo nocturno un brillo, una pequeña llama, una luz nueva que me indique que los hombres de la Tierra vuelven a buscarme. Una señal rota indica 5 kilómetros a Nueva York. A lo lejos, una ciudad casi cubierta por polvo seco y rojizo. Arena marciana. De la ciudad solo quedan escombros. De vez en cuando, el viento hace que una ventana golpee o que una puerta se cierre. En medio de toda esta tristeza, este abandono, esta soledad, una calleja empedrada. Una calleja limpia que termina al pie de una casa pequeña y grata, que se adivina más que se ve, oculta por los árboles de su cuidado jardín. En el buzón de correo puede leerse Dr. Nicholas Hathaway. En el interior vive toda una familia: el Dr. Hathaway, su esposa y sus dos hijos adolescentes, John y Margarita. Nuestra historia comienza cuando los cuatro componentes de la familia están cenando. Nicholas Hathaway ha dejado suspendido su tenedor y vaga distraído por pensamientos lejanos, sin mirar a nada. John, joven despierto de unos 18 años, habla con entusiasmo. Bueno, en definitiva, me pasé toda la tarde clasificando las viejas arpas de plata donde se guarda la sabiduría marciana. Llegué a clasificar 114 arpas en buen estado. 4 de ellas, de anatomía, todavía se pueden escuchar. Pienso estudiar anatomía marciana con ellas, papá. John se interrumpe, desconcertado, al ver que su padre no le atendía. Dejó el tenedor sobre su plato y el ruido pareció despertar de su ensoñación al doctor Hathaway, que dirigiéndose a John le dijo... Oh, perdona, John, me distraje. Me decías que habías clasificado 114 arpas de plata. En buen estado, papá. Y 4 de ellas registran la anatomía marciana. Todavía se pueden escuchar. Pienso estudiar con ellas. Te pasas todas las tardes examinando las ruinas de las milenarias ciudades muertas de los marcianos. Si algún día volvemos a la Tierra, serás un gran sabio, John. Lo seré con tu ayuda, papá. Mientras tanto, Alice, la esposa del Dr. Hathaway, servía la mesa. John, con tu charla no dejas cenar a tu padre. Haz el favor de callar un minuto por lo menos. Margarita, un año menor que John, decidió intervenir en la charla diciendo... La verdad es que John pasa todas las tardes oyendo esas arpas de plata. Pero como apenas entiende el idioma marciano, pues no creo que aprenda gran cosa. A ti nunca te parece bien nada de lo que yo hago. Uy, claro que me parece. Chicos, por favor, no os pongáis a discutir ahora por estas tonterías. Bueno, de acuerdo. Señores, atención. A ver. He puesto mis 4 sentidos en hacer esta tarta. Papá, tú serás el juez. Bueno, pues como juez te diré que tú tienes 5 sentidos, no 4. He dicho que puse mis 4 sentidos. El quinto. El del gusto no, porque no la he probado. Okay. Para ti doble ración, como siempre. Claro, el nene necesita alimentarse. Aprender marciano debe fatigar muchísimo. Sí, pero irse al cuerno fatiga menos. ¿Qué te parece la idea de irte un poco allí? Oh. Uy, papá, John, ¿me está insultando? Bueno, no esperéis. Que la tarta de Margarita está riquísima. Y están todo el día así, Nicolás. Deberías corregirles. No. Esto también es parte de la vida, ¿eh? Ellos discuten por cualquier cosa, pero como buenos hermanos, se quieren mucho. ¿No es verdad, Margarita? Claro que sí, papá. ¿Tú sabes que nos queremos, papá? Sí, papá, nos queremos. Pero él no debería ser tan estúpido. Bueno, silencio. No empecemos otra vez. No, papá. Tú nos has enseñado a querernos mucho. Y además, ahora tengo un trabajo muy importante y no puedo detenerme en ñoñerías. Margarita, dejando la mesa, se acercó a la chimenea. De allí tomó una vieja pipa y la cargó con buen tabaco de Virginia. Hoy me toca a mí cargarte la pipa, ¿sabes? El café lo tomarás aquí en el sillón, ¿verdad? Yo misma te pondré azúcar. Bueno, la verdad es que no hay forma de sentirse desdichado entre vosotros. Ni de notar la soledad. La terrible soledad de este planeta. Tú, Alice, eres el ángel guardián de la casa.
Y tú, hija, el ángel inocente y pastelero. ¿Y yo qué clase de ángel soy, papá? Tú eres más ángel que ninguno. Por algo andas todo el día con arpas. Hathaway tomó asiento en su viejo y confortable sillón de almohadones de plumas. Sus hijos le rodearon al tiempo que Alice, silenciosa, se le acercó. Todos quedaron quietos un instante mientras Hathaway encendía su pipa. Luego extendió su mano hacia el tablero lleno de botones. Oprimió dos o tres de ellos, se cambiaron dos o tres luces del comedor y se encendió una sola, suave y color ámbar, sobre el sillón. ¿Nos contarás alguna historia sobre la Tierra, papá? Cuéntanos la cuarta expedición, la que te trajo aquí. Chicos, papá no debe recordar estas cosas. No olvidéis que las emociones no le hacen bien. Su corazón está un poco delicado estos días. Ah, bueno, no es para tanto. Un poco de fatiga por las noches y... No importa, Nicolás. Lo mejor es que los chicos se acuesten. Por nada del mundo te haríamos daño, papá. Bueno. Iremos a dormir. Y mañana nos contarás todo eso. Yo también iré a dormir, papá. Pero esto es una desbandada. Supongo que por lo menos me daréis las buenas noches. Yo ayudaré a mamá en la cocina. Buenas noches, papá. Riquísima tu tarta, Margarita. Que descanses, papá. Estupendo tu empeño de aprender, John. Y encantadores tus hijos, Alice. Tal vez vosotros no imagináis toda la felicidad que os debo por todos estos años, Alice. Estoy ya muy viejo, y mi corazón tan gastado, que a veces pienso que hace tiempo que no late. Acuéstate ahora, Alice. Yo oiré un poco de música y, como todas las noches de todos estos largos años, miraré en mi telescopio. Diré buenas noches a mi lejana tierra y buscaré una vez más una llama brillante que me anuncie si algún cohete viene por fin a buscarnos. Otra vez Hathaway acercó su mano hacia el pequeño control adosado a uno de los brazos del sillón. Pulsó unos botones y comenzó a oírse una música suave, serena. Alice besó en la frente a su esposo. Nicolás. Sí, querida. Recuerda que mañana tienes que arreglar el congelador de carne. No te acuestes muy tarde. No te preocupes, Alice. En la ciudad hay carne congelada para 100 años. Muy cerca del sillón había un enorme y viejo telescopio. Hathaway lo acercó hacia él, al tiempo que Alice y Margarita retiraban la mesa. Allá está la Tierra. Brillante. Verde. Esta noche tampoco vendrán. No. Ninguna llama dirigiéndose hacia aquí. Si no vienen pronto... No sé cuánto tiempo más podré esperarlos. Esta vez, en el círculo de cielo recortado por el telescopio, un punto de luz fue cambiando de lugar. Era como una pequeña llama que iba agrandándose. El doctor Hathaway pegó su ojo al telescopio. Dios mío, eso no es una estrella. Es un cohete. Una nave que viene hacia aquí. Alice, ven enseguida. Mira. ¿Estás seguro? Papá, ¿qué ocurre? Mira por el telescopio. Un cohete viene hacia aquí. ¡Sí, es verdad! Una pequeña llama brillante, un punto de fuego inquieto y amarillo. ¿Lo ves, verdad, Alice? Sí, es verdad. Vienen de la Tierra a buscarnos, papá. ¿Nos llevarán a todos? ¿O vendrán a quedarse? Nicolás, ¿por qué no nos demasiado? Alice fue hasta una alacena. De allí tomó un pequeño frasco y virtió varias gotas en un vaso de agua. Toma eso. ¿Cómo harán para encontrarnos, papá? Tú, John, enciende una gran hoguera en el jardín. Sí, sí. Y tú, Margarita, envía mensajes por el oscilador. Sí. No te preocupes de lo que diga. Bastará con señales regulares. ¿No será mejor decirles concretamente quiénes somos y dónde estamos? No. Envía solamente señales, vale. Porque no creo que entiendan nuestro idioma. Pero no son americanos los que vienen. No son americanos ni de ninguna parte de la Tierra. Por su dirección, seguro que ese cohete viene de otro sitio. Quizá de Saturno o de más lejos aún. Sí.
Era casi la aurora. John echó otra brazada de leña y con un palo avivó el fuego mientras miraba atentamente hacia el cielo. Margarita, en el comedor de la casa, mediante un pulsador telegráfico, repetía obstinada una señal. Alice preparaba comida, refrescos y postres, por si los que llegaban eran humanos. Y el doctor Hathaway, en su taller gigantesco entre máquinas inverosímiles y marañas de cables, hilos, condensadores y alambres, se afanaba en establecer conexiones, cambiando piezas, reponiendo tubos y lámparas. De repente, un agudo silbido lejano y creciente le obligó a mirar hacia el cielo que se vislumbraba a través de un ventanal. John, en el jardín, dejó de acarrear leña y miró hacia el cielo. El silbido se hizo trueno y luego... Luego sobrevino el silencio. Una nave. Por fin una nave había llegado a Marte. Hathaway corrió hacia la casa y entró en busca de su mujer. ¡Alice! 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 ¡La he visto! He visto a la nave y es como las nuestras. Deben ser humanos. Tienen que ser humanos. Por favor, tienen que ser. Por favor, tranquilízate. No debes agitarte así. He de ir, Alice. He de ir a recibirlos. ¿Comprendes? A recibirlos. Prepara de todo. Tú, Margarita. Tú, sí, ayuda a tu madre. Sí, papá. Bebidas, tartas. Vienen a rescatarnos, a llevarnos de vuelta a la Tierra. A llevarnos. Hathaway corrió hacia el jardín, también buscando a John. John, hijo. Ayuda a tu madre y a tu hermana, ¿eh? Enciende todas las luces de la casa. Arréglate un poco. Papá, ¿te encuentras bien? Bien, como nunca. Hace 20 largos años que esperaba este momento y ha llegado. ¡Ha llegado! ¡Ha llegado! En el enorme y extraño taller de Hathaway, Alice y Margarita contemplaban los cables, los alambres, los circuitos impresos. Sí, ¿no ves? Ha hecho nuevas conexiones. Nunca conectó estos circuitos. Él lo tiene todo previsto. ¿Sabremos hablar con los hombres de la Tierra? Por supuesto. Tu padre nos ha enseñado. ¿No ves? Todo lo ha previsto. ¡Alice! ¡Hijos! ¡Salid! ¡Ya han llegado! ¡Ya están aquí! John fue el primero que los vio. Siguiendo a Hathaway, se acercaban a la casa el capitán Wilder y el teniente Desmond. Capitán, este es mi hijo, John. Mucho gusto, señor. Encantado. El capitán es el mismo que pilotaba la nave que nos trajo a tu madre y a mí a Marte hace más de 20 años. Te conoce desde cuando eras un niño y el señor es el... Desmond, Frank Desmond. Ah. Teniente y copiloto de la nave. Hay un tercer tripulante, pero se quedó de guardia. Tú entonces eres John Hathaway. Sí. ¿Y no te acuerdas de mí, John? Soy Frank Desmond de la Universidad de Cleveland. Pues... No, la verdad. Bueno, han pasado muchos años. John puede haberse olvidado. Vamos, señores. Entremos a casa. Capitán Wilder, ¿de dónde vienen ustedes? ¿De la Tierra? No, venimos de Saturno. Hace 20 años que andamos vagando y explorando planetas lejanos. Ah. ¿Qué ha pasado aquí en Marte? Está todo en ruinas. No hay nadie. En Marte no queda nadie. Hace ya 20 años que una terrible peste terminó con casi todos los pobladores. Los pocos que quedaron volvieron a la Tierra. ¿Y usted se quedó solo? ¿Solo? Bueno, no tan solo, con mi mujer y mis dos hijos. Estábamos trabajando en las montañas cuando ocurrió el éxodo. Fue un poco duro arreglarse, pero salimos adelante. Pasen, pasen ustedes. Los cuatro hombres entraron a la casa. Hathaway presentó a su mujer y a su hija. Alice, ¿te acuerdas del capitán Wilder? Yo sí me acuerdo de usted, señora. Y debo felicitarlo. No han pasado los años por usted. Y esta, claro, es su hija. Vienen de muy lejos, de Saturno. No sabía nada de lo que había ocurrido aquí. Pues la verdad, solo hicimos escala en Marte por rutina. Y un poco por curiosidad de ver el resultado de la colonización. Ni Saturno ni Júpiter pueden servir para eso. Por favor, señores, siéntense ustedes. La cena estará pronto. El teniente Desmond, que había quedado apartado del grupo, se dirigió despacio hacia el capitán Wilder y le dijo en un susurro... Capitán, ¿puede venir un momento?
¿Me permiten ustedes un momento? Sí. Tengo que dar algunas instrucciones sobre mi cohete a mi teniente. Los dos hombres dejaron la casa. Llegaron al jardín y allí Desmond, preocupado, le dijo a su capitán. Capitán, yo fui compañero de John en la universidad. Y yo tengo 40 años. John debería tener más o menos los mismos. ¿No estará confundiéndolo con otro? Es él, capitán. Es indudablemente él. Solo que sigue teniendo 18 años. Además, la hermana, yo la conocí y no ha envejecido en absoluto. Ni tampoco la señora Hathaway. Representa más de los 30. Y debería tener 50. Aquí ocurre algo, capitán. Algo extraño. Capitán Wilder, nadie le robará su nave, puedo asegurárselo. Y usted, teniente Desmond, olvídense por un momento de sus deberes. Entren, por favor. Lo siento, pero mi hijo John no pudo recordarlo a usted. Venga, ya está dispuesta la cena, ¿eh? Yo sé cómo se sufre a bordo de un cohete comiendo solo píldoras y líquidos. No creo, hemos mejorado mucho. Pero cuéntenos de usted. ¿Eh? ¿Qué ha hecho? ¿Cómo ha vivido tantos años solo en este mundo abandonado? ¿Qué he hecho? De todo, prácticamente de todo. Médico y arqueólogo ya lo era, pero me he convertido en todo lo demás. Ingeniero, mecánico, cocinero, dentista, electricista. La ciudad quedó intacta, con sus máquinas, sus conservadoras de alimentos, sus herramientas, sus usinas. ¿Qué no puede hacer un hombre con toda una ciudad en sus manos? Y con 20 años de soledad, de espera. Fíjense ustedes. Hathaway se puso en pie, se dirigió hacia el tablero de mandos adosado a su sillón, oprimió un botón y acto seguido sonó un teléfono. Hathaway fue hacia él, descolgó y todos pudieron oír la conversación. ¿Sí? ¿Doctor Hathaway al habla? Disculpe que le moleste, doctor. Soy la señorita Parkins, la secretaria de la Biblioteca de Antigüedades Marcianas. Quería avisarle que han llegado 4 series nuevas de arpas de plata y diversos materiales y libros, de modo que si usted quisiera pasar mañana por aquí, podrá examinarlos. Ay, eres sin falta, señorita. Muchas gracias. Buenos días, profesor. ¿Pero hay alguien más en Marte? No. Yo he fabricado un dispositivo que simula llamarme por teléfono. Consultarme algo, hablarme de algo. Casi todos los días hago que me llamen. Fíjese en este otro. Hathaway oprimió otro de los botones del tablero y fuera de la casa comenzaron a oírse bocinas de automóviles, un avión que pasaba. El New York Times, el New York Herald, con las últimas noticias sobre la llegada de los primeros colonos a Urano. El New York Times, bocinas, el New York vendedores, Herald, aviones. Ruidos de gentes vivas en ciudades vivas. He tenido que fabricar toda una realidad, toda una vida para no volverme loco. La mirada del capitán Wilder estaba fija en las manos de Margarita que recogían los restos de la cena. ¿Qué edad tienes, Margarita? 19 años. Permítanme un instante. Sí. Me tengo que ocupar de varias cosas de la nave. Aunque no me la roben. Desmond, venga conmigo, haga el favor. Le ruego a usted que vaya hasta la nave y tome nota del punto. Ambos hombres salieron nuevamente al jardín. En cuanto estuvieron a solas, el capitán Wilder cambió de conversación. Desmond tiene que hacerme un favor. Es una especie de corazonada. Pero no hay más remedio que salir de dudas. Vaya en esta dirección unos 100 metros. Es una cosa que vi cuando veníamos aquí. Vaya y vea si es cierto. ¿Qué debo ver? Vaya, ya se dará cuenta. El teniente Desmond se alejó hacia el punto que su capitán le señalase, al tiempo que Hathaway salía de la casa dirigiéndose a Wilder. Capitán Wilder, ¿regresarán ustedes pronto a la Tierra? Sí, por supuesto. No tengo nada que hacer aquí. Sería... ¿Le ocasionaría mucho trastorno llevarnos con usted de regreso a la Tierra? Bueno, la nave no es muy grande, pero no podría realmente abandonar a un hombre como usted. ¿Vendrían todos? Me sería imposible separarme de los míos, capitán. Claro, lo comprendo. Bien, no se preocupe. Todo será dejar en Marte algo de peso inútil y podremos así llevar a todos con nosotros. Gracias. Gracias, capitán.
Ambos hombres entraron en la casa. ¡Alice! ¡Hijos! ¡Tengo una noticia para vosotros! El capitán Wilder nos llevará de regreso a la tierra. Partiremos hoy mismo. Voy un momento a buscar las dos botellas de vino que guardo desde hace 20 años, esperando esta ocasión. Hathaway dejó sonriendo el comedor. Entró en una pequeña bodega y al levantar los brazos para coger una botella, le sobrevino un dolor. Un dolor agudo. Un nuevo ataque. Durante un instante quedó inmóvil, plegado sobre sí mismo. Luego, poco a poco, se repuso, cogió la botella y con la frente algo transpirada, regresó al comedor. Margarita, trae unas copas. Vamos a brindar por el regreso. Desmond avanzaba entre la maleza hasta llegar a un claro. Un claro donde vio tres tumbas. Sobre las lápidas, flores frescas. Desmond llegó junto a ellas. En la primera se leía Alice Hathaway, esposa amada, madre ejemplar. Falleció víctima de una extraña epidemia el 18 de septiembre de 2007. La segunda lápida señalaba John Hathaway, hijo amado. Falleció el 20 de septiembre de 2007. En la tercera, Margarita Hathaway, hija querida, falleció víctima de la extraña epidemia el 23 de septiembre de 2007. En la casa, Alice y Margarita disponían copas y descorchaban botellas. Usted no sabe lo que he deseado hablar con otro terrestre. Y ahora que puedo, me es imposible hacerle ninguna pregunta sobre la Tierra. Ni sobre nada de lo que allí ocurre, porque también ustedes hace más de 20 años que salieron de nuestro planeta. Habrá sorpresas para todos al volver, ¿eh? En ese instante, el teniente Desmond apareció en el dintel de la puerta y dijo... Capitán Wilder, un minuto, por favor. Dispensen ustedes. Sí, pero les espero para el brindis, capitán, ¿eh? El capitán Wilder llegó junto a Desmond y ambos salieron al jardín. ¿Qué encontró, teniente? Tres tumbas. Allí están la esposa y los hijos del doctor. Murieron hace 19 años. Me lo suponía. Pero entonces, ¿estos quiénes son? John es idéntico al que yo conocía. Y la esposa también. Y la hija. Capitán, no lo entiendo. Ya lo averiguaremos. Volvamos ahora. ¿Qué nos espera? Ambos hombres entraron de nuevo a la casa. Margarita les acercó una bandeja y se sirvieron una copa de vino. Hathaway levantó su brazo y dijo... Brindo por ustedes, viejos amigos míos de tiempos y horas de aventura. Conquistadores de universos. Vanguardias de la hazaña del hombre. Brindo por el capitán Wilder, mi antiguo jefe y guía de la primera expedición que sobrevivió a la muerte de los hoy olvidados marcianos. Brindo por su tripulación y brindo por los míos. Alice, compañera amadísima. John, Margarita, mis ángeles, sin los cuales este mundo desierto hubiera sido una inmensa tumba para mí durante estos 20 años. Y brindo por la tierra que pronto nos recibirá a todos. Salud. Todos brindaron y todos bebieron. Hathaway apuró su copa, la dejó sobre la mesa y luego, sin un quejido, sin un solo gesto, fue doblándose sobre sí mismo
Se apoyó un instante sobre la mesa y resbaló lento hasta caer al suelo. Wilder y Desmond corrieron hacia Hathaway. Ayúdame, Desmond. Vamos a llevarlo al dormitorio. Es por aquí. Aguarden un momento. Ambos hombres, cargando con el cuerpo de Hathaway, llegaron hasta el dormitorio depositándolo sobre la cama. Wilder se inclinó sobre el pecho de Hathaway y escuchó su corazón. Luego levantó la cabeza hacia Desmond e hizo un gesto negativo. Una emoción largos años esperada. Un viejo corazón que no ha podido o no ha querido resistir. Eso es todo. Nuestro doctor Nicholas Hathaway ha muerto. ¿Qué haremos ahora, capitán? Hay que decírselo a su mujer y a sus hijos. Su mujer y sus hijos murieron hace 19 años. En ese momento, Alice abrió la puerta y entró al dormitorio. Señora, su esposo, el doctor Hathaway, ha fallecido. Alice, durante un momento quedó inmóvil. Luego, sonriente, extraña, serena, dijo: venía a ofrecerles una taza de café. Está bien caliente y es muy aromático. Señora, no me ha comprendido usted. Su esposo ha muerto. Sí, claro. Tengo el café listo, si gustan venir. Alice giró sobre sí misma y dejó el dormitorio. Desmond, alarmado, cogió del brazo al capitán Wilder. ¿Qué le ocurre, capitán? No ha reaccionado ante la noticia. Usted y Williamson deben enterrar rápidamente al doctor Hathaway. Y procurando que los hijos no les vean. Pero la familia... Venga, Desmond, le haré ver una cosa. Los dos hombres volvieron al salón. Sentadas en un sofá, Alice y Margarita. Mientras John, de pie, parecía buscar algo entre los libros de la biblioteca. Al entrar los dos hombres, Alice se incorporó y alcanzó al capitán una taza de café. Siéntese, capitán. No nos ha dicho nada de nuestro planeta. ¿Vio qué raro se ve un mundo abandonado? Mi esposo siempre asegura que con una ciudad entera a su disposición puede hacer maravillas. Papá es muy hábil en todo lo que se propone. Llegó a querer fabricar calor en el aire del jardín en pleno invierno. Aquí no cae nunca nieve. ¿Sabe usted, capitán Wilder? Pero en invierno, el viento trae del fondo del Mar Muerto una lluvia de arena helada que quema todas mis plantas. Margarita es una apasionada de las plantas. ¿Le gustan a usted las flores, capitán? El capitán miraba fijamente algo. Ese algo era el control, la botonera que manejase el doctor Hathaway. Alice insistía dulcemente. Capitán Wilder, le pregunté si le gustan las flores. Sí, sí, señora, por supuesto. El capitán Wilder llegó hasta el control, adosado al brazo del sillón, y oprimió tres botones. Al hacerlo, con toda normalidad, Alice y John fueron a sentarse a la mesa mientras Margarita se dirigió a la cocina. John se puso a hablar animadamente, dirigiendo su mirada hacia la silla vacía que siempre ocupase su padre. Bueno, papá, en definitiva, me pasé toda la tarde clasificando las viejas arpas de plata donde se guarda toda la sabiduría marciana. Llegué a clasificar 114 arpas en buen estado, 4 de ellas de anatomía. Todavía se pueden escuchar. Pienso estudiar anatomía marciana en ellas, papá. Durante un instante, John quedó en silencio. Por su gesto, parecía escuchar a alguien que le respondía desde la silla vacía. John, con tu charla no dejas cenar tranquilo a tu padre. Haz el favor de callar un minuto por lo menos. El capitán Wilder, intrigado, oprimió otro botón. Inmediatamente Margarita regresó de la cocina y dijo: no, papá. Tú nos enseñaste a todos a querernos mucho. Y además yo tengo ahora un trabajo importante y no puedo detenerme en niñerías. Y Margarita cogió la vieja pipa de Hathaway y comenzó a cargarla con buen tabaco de Virginia. Hoy me toca a mí cargarte la pipa, ¿sabes? Margarita arregló los almohadones del sillón de Hathaway y luego... luego le habló al sillón vacío,
como si su padre estuviese allí. El café lo tomarás aquí, ¿verdad? Yo misma te pondré azúcar. Margarita durante un instante quedó inmóvil, con la vieja pipa en la mano, esperando que alguien la cogiese. El capitán Wilder oprimió otro botón y en ese instante todos se acercaron al sillón sonriendo. Yo también iré a dormir, papá. Yo ayudaré a mamá en la cocina. Buenas noches, papá. Y Margarita depositó un beso en donde debía estar la frente de su padre. Luego se fue hacia la cocina. Hasta mañana, papá. Recuerda que mañana tienes que arreglar el congelador de carne. No te acuestes muy tarde. Alice besó también la frente que debería estar en el sillón y abandonando el hall se alejó hacia su dormitorio. Desmond, volviéndose hacia el capitán, le preguntó: ¿qué significa esto, capitán? Con este botón todos le besan, se despiden y se van a dormir. Con este otro preparan el desayuno y sirven la mesa. Hay aquí botones para ordenar toda clase de actos, gestos, conversaciones, diálogos. Toda la vida, Desmond. Entonces son robots, capitán. Son muñecos controlados por esta botonera. ¿Muñecos? ¿Quién sabe si eso es todo, Desmond? El doctor Hathaway los fabricó con las imágenes exactas de su esposa y de sus hijos, tal como eran hace 20 años, cuando murieron. Por eso no envejecían. Ahora me lo explico. No vivían. No. Se limitaban a repetir las mismas escenas a determinadas horas. Los mismos diálogos en los que el doctor Hathaway debía de saberse las respuestas de memoria. Repetir y repetir las mismas frases todos los días. Al levantarse por la mañana, al sentarse a la mesa, al irse a dormir. Es espantoso. No creo. Es poco más o menos lo que hace la inmensa mayoría de la humanidad. Repetir y repetir. Una rutina. Engañarse viviendo una vida que es más que de hombres, de muñecos. Venga por aquí. Ambos hombres llegaron al taller de Hathaway. Un gran manojo de cables partiendo de un tablero se dispersaba hacia diferentes partes de la casa. Cada cable llevaba un pequeño letrero. Desayuno, variación 1. Desayuno, variación 2. Conversaciones varias. Vida de rutina. Conversaciones Navidad. Celebración cumpleaños Alice. ¿Qué significa todo esto, capitán? Estos cables, estos letreros, son... Aquí está toda la vida prevista. Diálogos, combinaciones, respuestas. Además, este tipo de memorias electrónicas selectivas tienen una relativa independencia. Seguramente Hathaway, desde que nos vio llegar, trabajó aquí para que sus muñecos hablaran con nosotros. Todo hubiera ido bien, pero no previó ninguna escena para su muerte. Pobre querido viejo Hathaway. Qué doloroso sustituto de la vida y la felicidad tuvo que fabricarse. Qué inmensa soledad la suya, poblada de ruidos, de voces, de caricias y atenciones. De nadie. Y ahora, capitán, ¿qué haremos con ellos? ¿Qué pretendes que hagamos? ¿Llevarlos con nosotros? No, no, claro, son muñecos. ¿Destruirlos? No, no, entonces. No, no, tampoco. Pero dejarlos aquí, solos. Esta es su patria, Desmond. Ve al cohete y dile a Williamson que en cuanto enterremos al doctor, saldremos hacia la Tierra. Nada tenemos que hacer aquí. Anda, ve. Desmond dejó el taller rumbo al cohete. El capitán Wilder quedó un momento a solas, miró los cables, luego las llaves y fijó sus ojos en una que llevaba un rótulo. Rutina normal, vida permanente. De un golpe seco, conectó esa llave. En la casa sonó un despertador. Alice apareció en el hall, un poco despeinada, y llamó: ¡John! ¡Margarita! ¡Vamos, arriba! ¿Qué hora es, mamá? ¿Tendré tiempo de darme un baño antes del desayuno? Sí, si te apuras. Mamá, tuve un sueño precioso.
En cuanto se levante papá, se lo contaremos. El capitán Wilder entró a la casa, echó una última mirada y se alejó hacia el cohete, al tiempo que Alice, dirigiéndose hacia la puerta de uno de los dormitorios, decía: John, enciende el fuego de la chimenea. Está muy fría la mañana. El capitán Wilder miró desde lejos la casa. La miró por última vez. En ella, tres seres se movían, hablaban, llevaban a cabo la rutina de la vida diaria. Por la chimenea, un hilo de humo comenzó a elevarse hacia el cielo rojizo. En marzo del 2026, Marte fue otra vez un planeta desierto y abandonado a los vientos que soplan desde el fondo de su mar seco. En la única casa que se mantenía en pie, tres vidas de nadie, por días y días, y noches y meses y largos años, seguirán viviendo sus vidas inútiles, encendiendo fuegos que a nadie calentarán, hablando diálogos que nadie escuchará, preparando desayunos y durmiendo oscuros sueños que nadie soñará, mientras la arena sepultará aún más los restos de las ciudades náufragas y el viento seguirá soplando y las lunas gemelas iluminarán de plata las vidas de nadie. Han escuchado La Espera. Guión original de Luis Peñafiel. Sobre un cuento de Ray Bradbury. Ha sido interpretado por Narciso Ibáñez Menta, Luis Varela y la Compañía de Actores de Radio Nacional de España. Control y registro de sonido, José Fernando González y Francisco García. Montaje musical, Gonzalo Corella. Efectos especiales, Bernardo Domingo y Joaquín Úbeda. Dirección y realización, Narciso Ibáñez Serrador.